Nuestra ruta nos lleva a la campiña cordobesa, donde la tierra es generosa. Aquí crecen los frutos que se han mimado desde antiguo. Desde los cereales y hortalizas, que eran la base de las recetas tradicionales, a las uvas, de las que se extraía el vino que ya llenaba las copas de Roma y que hoy se enmarca en la denominación de origen Montilla Moriles. Un recorrido por un territorio fecundo que mantiene intacta su tradición gastronómica y su patrimonio cultural. Comenzamos nuestra travesía en Santaella, una bella localidad muy cercana a la provincia de Sevilla que se levanta sobre la llanura. Aquí la iglesia de la Asunción, la llamada Catedral de la Campiña, domina el paisaje urbano. Un templo de estilo renacentista de grandes dimensiones, levantado sobre una antigua mezquita. En el edificio destacan ejemplos de estilo plateresco, como la portada. Y al lado está la imponente torre y su capilla mayor. Desde el entramado de calles estrechas de la zona antigua se divisan los campos que rodean Santaella, donde la agricultura ha sido siempre su motor de desarrollo económico y la vid tiene un protagonismo especial. Por eso son numerosas las bodegas que encontramos en la zona y ofrecen experiencias enoturísticas para que el viajero conozca su historia y las fases de elaboración de sus productos. Entramos en una de ellas, de producción ecológica, que cría buena parte de sus cepas en esta localidad, aunque tiene sus instalaciones en Montilla, y donde tenemos la posibilidad de amadrinar una cepa para seguir el proceso de crecimiento y maduración de la uva y, cuando llega la temporada, acercarse a realizar la poda. Bueno, pues al fin hemos llegado a estar delante de cada una de las cepas que os pertenecen dentro del proyecto de Sigue tu cepa. Como bien sabéis, tenemos alrededor de unas 600 cepas que tienen dueño y durante todo el año nosotros vamos a ir orientando cómo se desarrolla vuestra viña, cuando se despierta, cuando empieza a tener sus racimos, cuando los vendimiamos y cuando, bueno, pues vamos a podarlos. También se puede participar en la vendimia, una actividad tradicional en la zona que se lleva a cabo en los últimos meses de verano, cuando la uva se encuentra en el momento perfecto de madurez. Cuando veis el viñedo así, con tantas hierbas, con tanta frondosidad, realmente lo que estamos buscando es que la viña tenga un ciclo biológico natural. Pues mirad, ahora llega el momento, pues, de lo más importante de toda la viña, que es cortar el racimo, el producto que más cariño o más interés tenemos durante todo el año. Para cortar tenemos que coger el racimo con suavidad, ¿vale? Acercarnos al pedúnculo y hacer un corte limpio, ¿vale? Si os molesta alguna hojita, podemos incluso quitarla, ¿vale? Para que no entre en el racimo y no nos confiera luego en el vino, pues, caracteres que no deseamos. ¿Hay alguna forma específica de poner la tijera para cortarlo? Hombre, pues se debe cortar haciendo el mínimo daño a la planta. Entonces, cuanto más limpio sea el corte, mejor. Más que la forma es la decisión del corte. Tras la molturación de la uva, que el viajero puede hacer de forma manual, continuamos nuestro recorrido hasta la bodega, al lugar en el que se almacenan las botas o barriles en las que se crían los vinos y vinagres de la denominación de origen de Montilla Moriles. El método de elaboración de estos caldos es peculiar, ya que se utiliza el llamado sistema de soleras y criaderas, una pirámide de botas conectadas entre sí que se van rellenando. Es un proceso necesario para su envejecimiento. Además de vinos, se elaboran otros productos que cada vez cobran más protagonismo en la gastronomía, como los apreciados vinagres o las reducciones y gelatinas sin alcohol, que se generan a partir de los distintos tipos de caldo. La primera gelatina, como veis, es una gelatina hecha de fino. El fino era el vino que habíamos explicado de soleras y criadera.
Si queréis podéis coger un poquito. Realmente, como veis, es una gelatina de color, bueno, pues transparente, con el color del vino, con un dorado brillante, bastante reflejo del producto origen. La probamos un poquito para ver esa textura gelatinosa con un flavor final a nuestros vinos generosos, pero sin nada de alcohol. No sabía que se podían sacar tantas cosas del vino. Mermelada, gelatina y las aplicaciones de la gelatina para carnes, pescado. Tengo que probarlo todo, la verdad. Dejamos atrás la bodega para conocer el entorno natural de Santaella. Nos dirigimos a las lagunas del Donadío, situadas a pocos kilómetros de la localidad. El camino está salpicado a ambos lados por enormes extensiones de cultivo que llenan de colores el paisaje, el blanco de los campos de algodón, el amarillo del maíz o la infinita policromía de verdes de las huertas, vides y hierbas aromáticas. Junto a una inmensa plantación de olivos, uno de los principales recursos naturales de Santaella, se encuentra la laguna, una lámina de agua estacional que varía a lo largo del año. Pues si habéis dado cuenta, hemos estado bajando, ¿no? ¿Y por qué hemos estado bajando? Porque justamente vamos al fondo de esta depresión, que es donde está la laguna. Una laguna que se ha formado en lo que se llama técnicamente una depresión endorreica. ¿Eso qué significa? Que es la zona más baja de una cuenca, donde las aguas de escorrentía, las aguas de lluvia, van a acumularse. Ese es el origen de esta laguna. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente va a tener agua la laguna en la época en que haya fuertes lluvias. La laguna, de agua salada por la disolución de minerales como el yeso, tiene una enorme variedad de fauna, flora y microorganismos. Pero si hay un ave especialmente característica en su momento de máximo esplendor, es el flamenco. Un ave con un peculiar tono rosáceo, cuyo color obtiene de los alimentos vegetales y animales que viven en las aguas salobres. Aquí se han llegado a contabilizar hasta 300 flamencos, que vienen de una laguna aquí cercana de Málaga, que es Fuente de Piedra. Cuando la laguna de Fuente de Piedra está colmatada, digamos, tiene una densidad enorme de flamencos, entonces estos flamencos vienen aquí a estas lagunas que encuentran aquí el mismo alimento que tienen allí, en la laguna de Fuente Piedra, que también son una laguna de aguas salobres. El flamenco es un ave esquiva y para contemplarla debemos hacerlo desde el aire o a cierta distancia para evitar su huida. ¿Te ve algo? Sí, hay tres flamencos, mira. Dejamos atrás las lagunas y el espectacular vuelo de los flamencos para adentrarnos en la gastronomía que tiene su base en los productos agrícolas que nacen en su entorno natural. Nos acercamos a una de sus huertas de la mano de una destacada chef que ha puesto en marcha en Santaella un laboratorio dedicado a la investigación culinaria para potenciar los productos de cercanía con el contacto directo con los productores. Buenos días, ¿cómo va la jornada? Pues mira, que vengo a poner unos pimientos, que me han dicho que tenéis unos pimientos ecológicos buenísimos. Y además, de varias variedades. Tenéis el amarillo, lo tenéis en verde y lo tenéis en rojo, ¿verdad? ¿Y qué consiste tu proyecto? Pues mi proyecto consiste en darle importancia a lo que vosotros hacéis, que es cuidar directamente el producto, la tierra, la importancia que tiene vuestro trabajo, el valor que tienen vuestras manos y que se sepa cuando se traslada al plato y que sea algo directo, que yo pueda recogerlo directamente del agricultor. Con la cesta repleta de productos, nos acercamos al Paseo de la Darve de Santaella, uno de los lugares de encuentro de esta localidad en la que ha instalado su cocina sobre ruedas, con la que recorre toda la geografía española. Y vamos a utilizar aloe y vamos a utilizar todas las plantas que podamos en los tres platos que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer un hummus de mango, con un tartar de uva porque estamos en temporada. Entonces nuestra hamburguesa va a estar hecho con garbanzo de aquí de Santaella, muy rico, de los mejores garbanzos que hay. So lost, so lost, so lost, so lost.
Seguimos nuestro recorrido por el casco antiguo y nos detenemos ante un edificio del siglo XVIII que forma parte de la oferta hotelera de Santaella, una casa tradicional rehabilitada que poco a poco ha ido revelando sus secretos. Y este era el primer silo que se recuerda de Santaella y posiblemente fuese en aquellos tiempos el silo más importante de todos los pueblos de alrededor, ¿no? Con el tiempo esta ha sido la casa del rector y durante un tiempo también fue del corregidor, ¿no? En sus estancias el viajero puede recorrer los diferentes momentos históricos del edificio o degustar junto a la piscina alguno de los tradicionales sabores de Santaella. La vivienda, muy ecléctica, conserva elementos originales de la época y obras de arte antiguas y contemporáneas. Hay pintura de la Escuela Sevillana del 17 también, pintura de la Escuela Flamenca y algunas obras también tanto de escultores de Santaella como de otros lugares de España, ¿no? Creo que en conjunto creo que combinan perfectamente lo que se ha añadido. Dejamos atrás Santaella, junto a la ermita de Nuestra Señora del Valle, también del siglo XVIII. Otra de sus joyas arquitectónicas, a caballo entre el arte sevillano y cordobés. Una muestra más del rico patrimonio cultural situado junto a las fértiles tierras de este municipio. Santaella ha hecho de su riqueza natural su forma de vida. Recorrer los campos y el entramado urbano es recorrer la historia de una localidad que hoy como ayer sigue viviendo pegada a la tierra. Una experiencia vital que brinda al viajero la oportunidad de conocer los secretos de sus parajes naturales y la infinita variedad de sabores de la campiña.